Bienvenidos. Buenas noches a todos. A puntito ya de terminar este año y créanme que les veo a ustedes como nunca. La próxima semana estaremos ya en 1994 y les prometo que voy a brindar por ustedes y que tengo un deseo que voy a pedir de esos que se piden de verdad, que sigan ustedes acudiendo a nuestra cita semanal aquí en Telemadrid. Yo soy Curro y esto es Pasacalle. Me encanta encontrarme con ustedes, conocer a quien se incorpora a nuestro juego, a nuestro público y a nuestros concursantes. Pero de presentar a nuestras parejas de participantes se encargan nuestras más noeles especiales. Pilar Noel, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Curro. Nuestra pareja A, Araceli Cabello y María Eugenia Domínguez, son madre e hija. Araceli es cocinera en un colegio y aunque dice que llega medio loca, encantada está de dar de comer a más de 200 niños. Tusi es licenciada en filología semítica. Le encanta Egipto y además de hablar árabe, baila una danza exótica. ¿Cuál es esa danza? La danza del vientre. Pues como llegues a la final, nos tienes que hacer una pequeña demostración. Vale, ¿de acuerdo? Vale. Bienvenidas. Gracias. Santiago Ortega y Charo Frutos vienen de Alcalá de Henares, son amigos y forman nuestra pareja B. Santiago es gerente de su propia empresa y además de esquiar le encanta el frontenis, tanto que incluso está federado. Charo es técnico de un laboratorio y también le gusta esquiar y el tenis. Esta noche sus respectivos cónyuges se han quedado en casa con sus hijos para darles ánimos. Bienvenidos y mucha suerte. Y feliz Navidad a nuestras parejas, que tengan mucha suerte, que sea un precioso regalo, ¿verdad?, por estas épocas, para los cuatro, para las dos parejas. Y por aquí exactamente igual, a las dos parejas se dice que ya nos presenta Geraldine Noel. Buenas noches, Curro. Buenas noches. La pareja C, Javier Gómez y Luz Loarte, son unos novios ocupadísimos, pero han encontrado un hueco para venir a Pasacalle. Javier estudia Ingeniería Técnica Industrial, pero le debe parecer poco porque todavía tiene tiempo para dedicarse a la moto, la fotografía y la bici. Luz es profesora de Educación Física y hace gimnasia, teatro, tapices y fotografía. Espero que esta noche se concentren en Madrid y su comunidad para que se lleven también una medalla. ¡Bienvenidos! Y por último, la pareja de Juan Manuel Zapata y Gema Zapata son hermanos y tienen unas ganas locas de llevarse un buen premio, además de un fulanito. Juan estudia informática de gestión y le entusiasma los ordenadores. No sabemos si es por mirar muchas pantallas durante muchas horas, pero el caso es que es un poco despistado. Gema estudia cuarto de derecho y los domingos se dedica a trabajar en unos grandes almacenes. Cuando deja los libros, le encanta salir de noche. Espero que esta noche sea su noche de suerte. ¡Bienvenidos y feliz año nuevo! Seguro que este va a ser un programa espectacular y convencido de que por lo menos entrañable. Dentro de un momento, inmersos en los videotrucos, jugaremos con nuestras parejas y ustedes en su casa podrán ir intentando adivinar los videotrucos, pero ahora permítanme que salude a don Castro. Buenas noches. Buenas noches, Currito. Pero vamos a ver, abuelo, ¿me quiere decir usted cómo es que ha venido disfrazado de cantante de boleros? Sí, y tú de presentador, ¿no te digo? Pero, abuelo, no se me enfade, no se ofenda. Yo no lo pretendía, es que le he visto así y, claro, no sé. Y también vas, hijo José Luis Moreno, no te digo y no pasa nada. Claro, tiene usted razón, de verdad. Es que va usted elegantísimo. Sí, porque voy a celebrar el año con todos vosotros. Por cierto, guapa, ¿has puesto eso a enfriar? Ya está usted mareándome al público. Por favor, abuelo, si es que estamos siempre con las mismas. ¡Calla, envidioso! Que es una sorpresita, hombre. Bueno, mire, a mí me encantan las sorpresitas y a todos nos encantan. Eso está bien, ¿ve usted? Eso está bien. ¿Tú estás seguro, Currito? Pero claro. Seguro. Seguro, abuelo, las sorpresas me encantan. Pues y le encantan a todos. Pues mira,
para que vayáis haciéndoos a la idea, ahí va eso. Muy gracioso, abuelo, muy gracioso, pero que muy gracioso. ¿Qué tal? Luego ya hablaremos usted y yo de lo del spray ese. ¿Qué tal ahora si nos sorprende, eh? Con una historia sobre Madrid, ¿qué le parece? ¿Eh? Es que me mondo. Ahí va eso. A ver, nena, sujétame la tablilla. Así, muy bien. Os voy a contar una historia canina. Paco fue un perro callejero que vivió en el último cuarto del siglo XIX. Era un perro de raza indefinida, de color negro y áspero, que se hizo famoso entre 1881 y 1882. Le cayó en gracia al marqués de Bogaraña, quien le puso el nombre de Paco. Era muy simpático y se colaba en cafés, teatros y restaurantes, siendo siempre bien recibido. Pero el día 21 de junio de 1882 fue un día triste para los madrileños y por supuesto para Paco, pues tuvo la ocurrencia de asistir a los toros y, no conformándose con mirar desde la barrera, quiso participar, lanzándose al ruedo antes de que el torero matase al toro. El diestro trató de apartarle con la espada y sin querer le hirió gravemente. Sus conocidos se interesaron por el estado de Paco, llegando incluso a darse parte sobre su evolución. Pero a pesar de que Paco fue atendido por dos buenos veterinarios, murió a consecuencia de la herida. Su muerte fue muy sentida y comentada por la prensa durante varios días. Se dice que hasta el mismísimo Alfonso XII envió su sincero pésame al marqués. ¿Será verdad o os habré dado perro por liebre? Pues no lo sé, abuelo, luego lo averiguaremos. Lo que es rigurosamente cierto es que, a pesar de sus cosillas, hay que ver el aprecio que se le tiene, abuelo. Y también a usted, feliz Navidad. Estamos jugando. Estamos jugando ya. Pasacalle en Telemadrid, primera fase. Tú como lo ves, videotrucos, pareja A. Atención. Por 60 fulanitos, que equivalen a 60.000 pesetas, y dos conjuntos de creaciones en piel legítima, compuestos cada uno por una elegante cartera de mano, una práctica agenda, un completo billetero y un útil portallaves que os regala Piel Noble, que, por si no lo sabíais, os ofrece toda una magnífica colección de artículos de gran calidad que os van a ser de gran utilidad en vuestra vida diaria. Todo ello a cambio de que nos digáis qué le pasa, qué le sobra o qué le falta a este videotruco. Pareja A, 5 segundos, tiempo. Esa no es la estatua que hay ahí. ¿Perdón? Que esa estatua no es la que hay ahí. ¡Correcto! ¡Fenómeno! Bien. Lo mejor de todo, quizá, aparte de la ilusión del acierto, la risa que le ha dado, qué gracia le ha hecho el videotruco. Vamos a ver el videotruco, vamos a repasarlo, vamos a resolverlo, y verán ustedes que es la Plaza de la Encarnación, con esa figura femenina que ahora, ante sus ojos atónitos, cual pinito del oro, y en un salto mortal, desocupa el lugar para que sea Lope de Vega quien efectivamente ocupe el pedestal que estamos acostumbrados a ver con esta figura. Correcto. Por lo tanto, el acierto para la pareja A y Lady Martínez. 30 fulanitos, 30.000 pesetas para ellos, otra vez, si aciertan su pregunta. Afortunadamente, en Madrid no nos podemos quejar por falta de museos. Los hay para todos los gustos. Precisamente hay uno muy curioso en el Parque Séptimo de Vallecas. Allí se encuentra la historia de un gremio. No os calentéis la cabeza y decidme, ¿cuál es este museo o a qué gremio se dedica este museo? Más claro, agua. 5 segundos, tiempo. A los herreros. ¿Perdón? Herreros. No es correcta la respuesta. Rebote para la pareja B. 5 segundos, tiempo. ¿Hay algo de boxeo? No es tampoco correcta la respuesta. Rebote para la pareja C. 5 segundos, tiempo. ¿Cómo? ¿Dilo tú? Tampoco es correcta la respuesta. Última posibilidad de rebote, pareja D, 5 segundos, tiempo.
Tampoco es correcta la respuesta. Lady Martínez os lo estaba contando. No os calentéis la cabeza. El Museo de Bomberos. Señores, el Museo de Bomberos. Bueno. Bueno, 30 fulanitos. 30 fulanitos que no pasaron a ninguno de los marcadores. Pareja B, atención, por 60 fulanitos que equivalen a 60.000 pesetas y todo esto. Dos edredones nórdicos para que cerréis las puertas al invierno. Nor Edredón os presenta y os regalaría, si aceptáis el videotruco, el edredón de plumas ligero, suave, aislante y confortable. Todo un placer a la hora de dormir. No hay sábanas, ni mantas, ni colchas. Una sola pieza y no hay que hacer las camas. Para vosotros, siempre que nos respondáis, ya sabéis, ¿qué le pasa, qué le sobra o qué le falta a este videotruco? Pareja B, respuesta, 5 segundos, tiempo. Que creemos que ahí no hay ninguna farmacia. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Defendiendo ferozmente cada uno de sus videotrucos, cuando menos vamos a ver el videotruco, la resolución, y lo comprueban ustedes. Porque evidentemente ahí en el Banco Español de Crédito, en la calle Sevilla que veníamos al fondo, con la esquina de la calle Alcalá, con esa calle Alcalá, pues la cruz verde que indica la farmacia, no pegaba ni con cola en esa visión nocturna, identificado correctamente por la pareja de Lady Martínez. 30 fulanitos más para ellos, si aciertan, claro, su pregunta. La Gran Vía, Agua, Azucarillos y Aguardiente o La Alegría de la Huerta son algunas de las mejores obras de un músico, por cierto, uno de los pocos músicos madrileñistas que además nació en Madrid. A ver si dais la nota. ¿Quién era este músico que además tiene plaza en pleno centro de Madrid? Ahí queda la historia. Pareja B, 5 segundos, tiempo. Chueca. ¡Chueca! ¡Correcto! Chueca, Chueca me valía, si hubierais dicho ya Federico Chueca, ¿verdad? Para tirar cohetes ya, ¿no? Ya de nota, ¿no? De matrícula. Pareja C, por 60 fulanitos que equivalen a 60.000 pesetas y la nueva visión de Polaroid, una cámara instantánea para cada uno de vosotros, del tamaño de una compacta, reflex que enfoca, controla la luz y dispara el flash automáticamente que avisa de cualquier incidente. Es una cámara inteligente. Además, las fotografías se autoalmacenan en un compartimento en la parte posterior de la cámara donde se pueden ver mientras que se revelan. Qué ganas tenemos de daros, y os lo doy ya. Pero claro, hasta que no me digáis esto, pues no puedo. ¿Qué le pasa, qué le sobra o qué le falta a este videotruco? Pareja C, 5 segundos, tiempo. Bueno, pues hay un carril, el primer carril que se ve, que no existe en realidad, un carril de la M30. No es correcta la respuesta. Rebote para la pareja D, 5 segundos, tiempo. Pues creemos que en el río hay unos arcos que le faltan. Según pasa el río por abajo y se ve que están los arcos tapados y son arcos, hay arcos que pasa el río por debajo. Se podía haber contado de muchas formas, pero esa es perfectamente válida. ¡Correcto! Bueno. Y se nota que han ido al puente para ver los arcos y cuál es su composición original. Resolvemos el videotruco y lo comprobamos inmediatamente. Es el puente de Toledo con los ojos tabicados, exactamente. O las ojivas de los puentes, por donde no puede circular nada porque los habíamos tapado. Esa es la resolución del videotruco. Lady Martínez, en juego la pareja de una vez más, esta vez con su pregunta. Solo hay una familia en Madrid en la que todos sus miembros son santos. El padre es San Isidro, claro, santo y patrón, que se casó con una mujer a la que traía de cabeza. Tuvieron un hijo que también fue santo, San Illán. ¿Sabéis el nombre de la santa que compartió la vida de San Isidro? Pareja de 5 segundos, tiempo. Santa María de la Cabeza. ¡Santa María de la Cabeza! ¡Correcto! Bueno.
Bueno, así se escribe la historia en Pasacalle. Juan y Gema, rebote de videotruco con la pregunta en propiedad y ahora su videotruco de esta primera fase, ¿tú cómo lo ves en Pasacalle? Pues se pareja de por 60 fulanitos, que equivalen a 60.000 pesetas y una maravillosa pareja de candeleros para cada uno de vosotros, de plata firmada modelo Watson, que darán un toque de distinción en el hogar de nuestros concursantes, en vuestro hogar. Estas piezas han sido diseñadas y realizadas en plata firmada por Pedro Durán, la firma con más de 100 años de prestigio. Y si seguís en vuestra línea, no os costará trabajo conseguirlos. Me decís solo qué le pasa, qué le sobra o qué le falta a este videotruco. Muy bien, pareja de 5 segundos, tiempo. Lo que le pasa es que le falta lo que es la fuente. Son dos alturas de fuente que cae el agua. ¿Le falta la fuente? O sea, le queda la fuente cayendo el agua. Es que no falla ni una, ¿eh? ¡Correcto! ¡Qué dominio de puentes y de fuentes tienen! Vamos a ver el videotruco, la resolución, claro. Es la Plaza de Oriente con la fuente tapada. Ven cómo debajo de la figura blanca, ese muro de aparente cemento, le quitamos lo de la circulación y las dos conchas que no aparecían por donde circulaba el agua, efectivamente están ahí. Lady Martínez, la han cogido con usted a por la pareja de, ¿qué quiere que le diga? Muy cerca del enlace de la M30 Sur con la M30 Este. Muchos de vosotros seguro que habéis visto unos elementos arquitectónicos que no parecen tener mucho sentido. Sin embargo, son unos respiraderos de los colectores del río Manzanares disimulados de forma artística. Tomad aire y decidme, ¿qué forma han adoptado estos respiraderos? Pareja de 5 segundos, tiempo. Cuadrada. ¿Perdón? Forma cuadrada. No es correcta la respuesta. No la había escuchado, pero esa no es válida. Rebote para la pareja. Ah, 5 segundos, tiempo. En forma de cascadas. Tampoco es correcta la respuesta. Oportunidad para la pareja B, 5 segundos, tiempo. En forma de unos tubos así torcidos. Tubos torcidos. No me vale la respuesta. Tampoco. Rebote para la pareja C, 5 segundos, tiempo. En forma piramidal. Tampoco es correcta la respuesta. Y la imaginación al poder. Le habéis puesto todas las formas posibles, sabidas y por haber. Y tienen formas de columnas, que es mucho más sencillo. Formas de columnas. 30 fulanitos, 30.000 pesetas que no pasaron en esta ocasión a ninguno de los marcadores. Marcadores que vamos a revisar en este instante para ver cómo van las cosas. Después de la primera fase, tú como lo ves en Pasacalle. Pilar. La pareja A ha conseguido 60 fulanitos, que son 60.000 pesetas. Y la pareja B ha conseguido 90 fulanitos, que son 90.000 pesetas. Marcadores parejas C y D, Geraldine. La pareja C ha conseguido 0 fulanitos que son 0 pesetas y la pareja D ha conseguido 150 fulanitos que son 150.000 pesetas. Muy bien, ya conocemos cuál es el estado de los marcadores, que descansen un poquito, ¿verdad? Nuestras parejas de participantes y vamos a poner a prueba la sabiduría o la intuición quizá de nuestro público con la historia que nos contó el abuelo. 30.000 pesetillas que hay en juego a cambio de que nos digan si es verdad o es mentira y darle las gracias por venir a nuestras gradas para acompañarnos. Pero abuelo, ni se le ocurra darme otra sorpresa, ¿eh? Ah, pues pensaba darme otro gustito, curro. No tengo yo ya el cuerpo ni para sorpresas ni para nada, ¿eh? Pero si esta es muy agradable, hombre. Que no me fío, abuelo. ¿Cómo quieres que se lo diga? Chata, pásame lo que tenemos a media. Abuelo, por favor, no me vaya. No. Que pensaba brindar con la moza a la salud de todos vosotros, hombre. Bueno, vale, ya entraremos después en eso. Pero ¿qué tal, abuelo, si primero, antes de que usted brinde, averiguamos si alguien del público sabe la historia, hombre? Ah, la del perro Paco que ha contado antes. Muy bien, ponme el foco, que queda más íntimo la escena. Gracias.
¡Ay, señor! Por aquí. A ver, ese amigo feliz. Anda, que ponga la alegría que le ha dado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? José Luis Albarrán. José Luis Albarrán. ¿Me dejas, José Luis, antes de que me digas si es verdad o es mentira? Vaya alegrón que te has dado. Que salude a unos buenos amigos del Centro de Educación para Adultos Miguel Blasco Vilatela, que nos acompañan hoy en el público. Gracias y bienvenidos. A ver si tienes suerte, por cierto. José Luis, ¿es verdad lo de Paco Perro o eso no es verdad? Hay 30.000 en juego, tú me dices. No, no es verdad. ¿No es verdad? ¡Lástima! ¡Claro que era verdad! Mira, escúchalos, estaban... Se merece un aplauso de todas formas. ¡Qué pena! Después del alegrón tan increíble, José Luis se queda sin las 30.000, pero no te vas sin que te demos una chuchola, gracias. Y Pilar, que te va a entregar un fulanito lleno de cariño de todo lo que hacemos Pasacalle. Gracias. Era verdad que le vamos a hacer y también es verdad que estamos felices de conocerte. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así juega nuestro público en Pasacalle y volverán a jugar nuestras parejas con videotrucos, pero después de la publicidad. ¡Eso, eso! Y luego pasamos al descorche. ¡Yupi! Telemadrid se viste de calle con Pasacalle y seguimos jugando con nuestros concursantes, con nuestras parejas. Tú, ¿cómo lo ves? Segunda fase. Pero antes vamos a recordar cómo se habían comportado en la primera. Pilar. La pareja A tiene 60 fulanitos que son 60.000 pesetas y la pareja B tiene 90 fulanitos que son 90.000 pesetas. Y las dos parejas restantes, Geraldine. La pareja C tiene 0 fulanitos que son 0 pesetas y la pareja D tiene 150 fulanitos que son 150.000 pesetas. La pareja C, a pesar del resultado, no pierde el humor y no debe porque aún hay 230 fulanitos en juego en la segunda fase de Tú como lo ves. Parejas de parejas, de forma que entra a funcionar el pulsador. Parejas A y B, atención, por 80 fulanitos que equivalen a 80.000 pesetas, ¿qué le pasa, qué le sobra o qué le falta a este videotruco? Vamos a ver, atención, parejas A y B, 5 segundos, ¡tiempo! Pareja A, la respuesta me llega. Que la estatua está dada la vuelta. La estatua está dada la vuelta, no es correcta la respuesta. Rebote, oportunidad para la pareja B, 5 segundos, tiempo. Creo que en la plaza no existen esos jardines ni nada, no existe nada. Tampoco es correcta la respuesta, tampoco es correcta. Vamos a ver la resolución del videotruco y le explico a la pareja B su respuesta porque no es positiva. Es la plaza de la Villa con una calle tapada, que es la calle Señores de Luzón, que está enfrente, lo cual sitúa la cámara detrás de la estatua y está en posición correcta. Y esos jardines que se ven ahí son unos jardines que temporalmente y una vez al año se instalan en esa planta y se hacen de manera especial, de forma que sí existen en esa planta, en esa plaza, sí. Y anualmente ya de una forma tradicional. De manera que 80 fulanitos que no pasaron a ninguno de los marcadores y la pregunta habrá que dilucidarla por el sistema de los pulsadores, exactamente igual, una vez que la formule Lady Martínez. Carlos III hizo muchas cosas en Madrid. Una de ellas fue la creación de una real fábrica que los madrileños llamaron La China, porque para nosotros ese producto siempre ha sido chino. La fábrica fue destruida por los ingleses, que eliminaron así la cada vez mayor competencia española. No os rompáis la cabeza y decidme, ¿cuál era esta real fábrica conocida como La China? Parejas A y B, 5 segundos... ¡Tiempo! Pulsó la pareja A en primer lugar. Vamos a ver. Sin tiempo ni nada, venga, dímelo. ¿La fábrica de tapices? No, es correcta la respuesta. Mucha prisa, pero no fue correcto. Yo creo que era de algo de cerámica. ¿Perdón? Cerámica. No lo puedo dar por correcto. No lo puedo dar por correcto. Es la real fábrica, o la respuesta es la real fábrica de
cerámicas, no, de porcelanas, que me estaba confundiendo, de porcelanas del Buen Retiro, me estaba confundiendo Santiago y me confundí, metía yo la pata también. Esa era la respuesta, de manera que 130 fulanitos que por aquí no funcionaron. Parejas 6D, entráis en juego, segunda fase, ¿tú cómo lo ves? Pasa calle, Telemadrid, ¿qué le pasa, que le sobra o que le falta 80 fulanitos, 80.000 pesetas a este videotruco? Muy bien, parejas C y D, 5 segundos, ¡tiempo! Contundente la pareja C, ganas de puntuar no le faltan y lo precisa. Respuesta. Creo que es en la fachada, le falta todo el ornamento. En la fachada sí. Le falta todo el ornamento. Sí, sí. Se podría decir de muchas formas si está cogidito así, pero ¡es correcto! ¡Es correcto! Todo no. Todo no, porque parte lo tiene. Vemos la resolución del videotruco y lo verán ustedes. Ha sido un acierto por exceso. Esa es la fachada de los Jerónimos y en la entrada todo el pórtico, casi todo el pórtico lo hemos hecho desaparecer, ¿no? Todo ese relieve que se ve en la fachada. De forma que 80 fulanitos a vuestro marcador y 50 en posibilidad de que los incorporéis. Si acertáis, la pregunta de Lady Marquínez. Formar una sociedad patriótica y literaria para la comunicación de ideas, el cultivo de las letras y de las artes, el estudio de las ciencias exactas, morales y políticas y contribuir a propagar las luces entre los ciudadanos fueron los objetivos de una institución fundada en Madrid en 1829. ¿Cuál es esta institución cuya sede se encuentra en la calle del Prado? Atención, pareja C, 5 segundos, tiempo. ¿Real Academia de la Lengua? No es correcta, no es correcta. Rebote para la pareja de 5 segundos, tiempo. ¿La Real Academia de Bellas Artes? Tampoco es correcta la respuesta. Os han dado hasta la dirección en la pregunta. El Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid, qué 50 fulanitos habéis dejado que se escapen. Muy bien, pues hasta aquí la segunda fase. Tú, como lo ves, videotrucos, todavía quedan los de la Comunidad de Madrid. Pero antes, si se están preguntando ustedes en casa cómo pueden venir a ocupar un lugar en nuestra grada, que nos conozcamos y que tengan la oportunidad de jugar directamente con el abuelo Don Casto, pues así, cómo se viene de público a Pasacalle, eso se lo cuento ahora mismo Geraldine. Para asistir como público en el plató hemos puesto un teléfono de Telemadrid al que podrán llamar y acompañarnos. Tomen nota del teléfono 531-2210, 531-2210. Les esperamos. Muy bien, así se viene hasta aquí y enviando cartas, como ya saben, se viene de concursantes a participar, a jugar, a divertirse, a demostrar cómo se conoce Madrid y en qué grado. Y ahora, en esta ocasión, como les decía, los pueblos de la Comunidad de Madrid. La tercera fase son los videotrucos de la Comunidad de Madrid. 100 fulanitos, 100.000 pesetas, clasificaciones en juego, parejas A y B. Atención, ¿qué le pasa, qué le sobra o qué le falta a este videotruco? Oportunidad de respuesta. Atención, parejas A y B. Por favor, retirar los codos y la mano si sois tan amables, que se vea claramente. 5 segundos. ¡Tiempo! Pulsó la pareja A, que le gana siempre por la mano a la pareja B. ¡Qué velocidad tienen! Respuesta. Ese fondo no corresponde ahí. Ese... Todo el fondo. ¿Cuál? Vamos. Esas montañas, ese río... ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Pero le he pedido la concreción a la pareja A porque lo sabía, para que se entienda claramente cuál era su conocimiento de la materia. Vemos la resolución del videotruco y lo comprobamos. Es Chinchón, el puente con el castillo. Y los horizontes lejanos aquellos, pues son completamente falsos, ¿verdad? Y se van, pues, al lugar donde correspondan que vaya usted a ver, ¿verdad? La imaginación de los videotruqueros lo colocó allí. 100 fulanitos para la pareja A. Atención, parejas C y D. ¿Qué le pasa, qué le sobra o qué le falta a este videotruco? Cien fulanitos, 100.000 pesetas en juego y una clasificación. 5 segundos. ¡Tiempo!
expulsó la pareja de en primer lugar, aunque la contundencia sigue siendo de la C. ¿Saben ustedes? Creemos que le falta más altura, una especie de cúpula o más altura. ¿De qué falta una cúpula? Encima de la iglesia. O sea, más altura. Que me gusta mucho cómo me lo explican, por eso les dejo que hablen mucho. Pues claro que sí, correcto. Claro que sí. Han estado en Colmenar de Oreja y no lo han dudado, evidentemente. Vemos la resolución del videotruco y lo comprobamos. Colmenar de Oreja es la ermita del Cristo del Humilladero, sin el cuerpo superior en la ermita al que hacía referencia la pareja de. Claro, ocupa su lugar y efectivamente tiene esa presencia mucho más alta. Pues hasta aquí hemos llegado en la primera fase y ahora debemos saber cuál es la situación de marcadores y qué parejas se clasificaron para las pruebas divertidísimas del croma. Pilar. La pareja B ha conseguido 90 fulanitos, que son 90.000 pesetas. Y la pareja A ha conseguido 160 fulanitos, 160.000 pesetas y se ha clasificado. Y vamos a ver qué es lo que pasó por mi ala izquierda, Geraldine. La pareja C ha conseguido 80 fulanitos, que son 80.000 pesetas, y la pareja D ha conseguido 250 fulanitos, que son 250.000 pesetas, y se ha clasificado. Muy bien. Pues quiero recordarle a la pareja B que aparte de los fulanitos que están en su marcador, también se lleva dos edredones nórdicos de Nord Edredón y que tanto la pareja C como la pareja B que no se han clasificado para la final, pues hombre, por lo menos que tengáis un año por delante, cada uno de vosotros, con un pase para cada uno, insisto, en el parque de atracciones para que disfrutéis a tutiplén de las maravillas del parque de atracciones. Recordándoos además que el Valle Jurásico es la novedad de la temporada y ahí se puede disfrutar de la emocionante aventura de los dinosaurios, ¿verdad? En el Parque Jurásico, en el mundo fantástico de los dinosaurios. Y además os lleváis un lote de botellas de vino de Bodegas Barbadillo para que brindéis a nuestra salud. Todo ello junto, por supuesto, con muchas cosas. La alegría por conoceros, cada uno de vosotros, un fulanito, que es lo que estáis esperando. La enhorabuena y el aplauso de todos. En Pasacalle todas nuestras parejas, por el hecho de venir, ya son ganadoras. ¡Feliz año a todos! Y tú, hermosa, que te conserves tan guapa como ahora. Usted, don Castro, es que no pierde la oportunidad de decir cumplidos nunca, ¿eh? Es que la joven lo merece, currito. Mire, la verdad se lo digo, me encanta que tenga usted ese sentido del humor, que merece la pena, que me gusta. ¿Ah, sí? Hombre, claro que sí. Entonces no te importará que te hayamos dejado sin una gota, ¿verdad, currito? Hombre, abuelo, eso no se hace. Es que ya sabes, si bebes, no conduzcas. Y como tú estás conduciendo el programa... Siempre pico, abuelo. Por cierto, ¿sabe que Mónica quiere despedirse? ¡Ay, que me atraganto! No me des ese disgusto, curro. ¿Cómo es que se quiere despedir? Hasta el año que viene. Quiere despedir el año como todo el mundo, que ya tenía yo ganas de que se le atragantara a usted a una como me las hace que me las atragante yo. ¿Eh, don Castro? Mónica, despide el año tú también. Mis muy queridísimos humanitas del siglo XX, estáis al punto de despedir el año y cada vez os siento más cerca de mi corazón. Esta noche quiero brindar por todos ustedes y desearles que el año próximo sean tan ingenuos y primitivos como hasta ahora. O sea, que sigan siendo tan atrasados para que nosotros podamos seguir dando la nota. ¿Tú crees que lo notan? Consultita que estás en la calle, hazme la pregunta antes de que te pasmes del frío. ¡Uy! ¡Qué escalofrío me da! Hola, Mónica, me llamo Gemma y soy una humanita de Carabanchel. ¿Qué hay entre Pinto y Valdemoro? Bien, entre Pinto y Valdemoro en la actualidad hay un inmenso agujero negro tras la crisis económica del 2016. Así que tú tranquila, chata, que no te vas a caer en él. Yo creí que entre Pinto y Valdemoro estaba la Y, Mónica guapa. Vamos, no fastidies. La Y, como su propio nombre indica, está en Grecia. Ahora tenemos unos consultantes muy pero que muy sospechosos. ¿Qué queréis saber, misteriosos humanitas?
Esta pregunta intelectual es para Pedro José. Su barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene su barba. Si no tuviera tres pelos, ¿seguiría siendo su barba? ¿Eh? Esta parejita ya me está tocando las narices. Armenda, a ese le cuentas tú los pelos de la barba. Y si su queréis hacerlo gracioso, lo mejor es que cuando la barba de vuestro vecino veáis corta, pongáis la vuestra a remojar. Pero dejaros ya de chorrada, ¿vale, Mendaz? Yo creo que la pregunta iba en clave. Lo mismo es un saludo primitivo propio de seres inferiores. En cualquier caso, los programadores de la comunidad científica están estudiando el nivel intelectual de esta pareja, con la que ya hemos contactado anteriormente. De momento, el gráfico está en blanco. Adelante, último consultante. Uy, pero qué carita más graciosa y primitiva tú tienes, chico. Hola, chungo. Soy una humanita de Arturo Soria y tengo que hacerte una pregunta. Oro parece, plata no es. Que no la adivine, muy tonto es. Me alegra mucho que me hagas esta pregunta. ¿Por qué ha costado más de 1000 años resolver el enigma? La respuesta es... Mónica, díselo tú, bonita. ¿Me repites la consulta, por favor? Vamos, que... Oro parece, plata no es. Y quien no lo adivine, muy tonto es. Es que hay que ver... La respuesta es... banana. ¡Qué alegría me da conocer la solución! Y esto es todo por este año fantástico que está a punto de autodestruirse. Desde el año 3000 le deseamos lo mejor para el 94. Y para el 95, y el 96, y el 97... ¡Oye, tú, para allá, que nos van a dar las uvas! Las uvas... Tú sí que tienes mala uvita, Pedro José. Váyanse a publicidad, que esto es contagioso. Y nos despedimos con este instrumento arcaico. ¡Feliz año, manita! Muy bien, con nuestras parejas de finalistas en las pruebas del croma, en donde, señoras y señores, les vamos a estrenar para celebrar la proximidad del Año Nuevo un baile que va a ser una exclusiva para todos ustedes y, sin duda alguna, el gran éxito de esta noche vieja, el baile del congrio. Lo hemos traído desde lejanas zonas de África, de Asia, de Oceanía, para estrenarlo en exclusiva para toda España desde Pasacalle. Bien, ellos van a tener que jugar al baile del congrio, debidamente preparados. ¿Y en qué consiste el baile del congrio? En perseguirlo a través de una habitación en estas sillas debidamente atadas y elásticas. No obstante, como estamos locos por pasarlo bien en la fiesta de fin de año, pues ha habido un poco que recatarlos para que no se nos demanden demasiados vuestras correspondientes parejas, y entonces aparecerán debidamente también ataditos como sus correspondientes sillas. Deberán perseguir cada uno el congrio de su color y pisarlo, y una vez que lo pisen, deberán decir gratamente, con felicidad y suficientemente alto: bendito San Floripón, tampoco es mal ave el congrio. Y de ahí el nombre del baile del congrio. Ok, lo habéis comprendido, ¿verdad? Muy sencillo. No debéis caeros de la silla, ni pisar el congrio contrario, ni saliros de la habitación. Todo eso será una penalización para el equipo colorado. De esta manera se lo haremos notar. Para el equipo verde, de esta otra forma. Quien consiga cazar más congrios en el baile del congrio con menos penalizaciones habrá conseguido llegar a la final. ¿Está claro? Muy bien, pues entonces que pasen los locos por bailar el baile del congrio. Juan y Tusi, a por ello, cualquiera de los dos primero. ¡Caramba! ¡Qué preciosidad de indumentaria! Muy bien, Araceli y Gema, ocupar vuestros respectivos pupitres. Tusi y Juan, acompañarme. Vais a ocupar cada uno de vosotros una silla. Tenéis 2 minutos de tiempo, dos. Bendito San Floripondio, tampoco es mal ave el congrio, porque si no, no hay puntuación correcta, ¿de acuerdo? Pues situaros cada uno en vuestra silla, que recuerdo, está atada, y a tiempo... No, al revés. 2 minutos, tiempo. Derecha. Para adelante. Pisa. Dígame, bendito sea el Floripondio. Bendito sea el Floripondio, que tampoco es mala del congrio. Para adelante, tío. Corre. Para adelante, Tito. Para la derecha, Tito. Para la derecha, Tito. Para abajo, o sea, para adelante. A la izquierda, Tusi. No te puedes mover. ¿Cómo que no? No, es que no tiene fuerza. Para adelante. Para... ¡Uy, cuidado! Un poquito para la derecha. Ya, pisa. Sí, pase. Para atrás. Bendito San Floripondio, tampoco es mala del congrio. Ahí. Bendito San Floripondio. Para la izquierda.
izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, que tiene para la izquierda. Ahora la izquierda, para atrás, para atrás, para izquierda, para izquierda, para izquierda, para izquierda, corre, 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 para izquierda, para izquierda, corre, tira, 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 para izquierda, para izquierda, para izquierda, que no pisa el día, para izquierda, tiro. Para la izquierda, para allá, para allá. Tito, tranqui, tranqui, cuidado, cuidado, Tito. Echa la izquierda para la derecha. Para la derecha, para la derecha, para la derecha. Cuidado, para. Difícil, bendito San Floripondio, tampoco es Malabel Congrio. Mucho más fácil que el baile del vientre de la que es experta Tusi. Bueno, pues hasta aquí, ustedes lo han visto. Y ahora ya el resultado inapelable que se encuentra en las tarjetas que nos trae Pilar. Muchas gracias, Pilar, Noel. Pues aquí está el resultado. Pareja verde, Tusi y Araceli. Aciertos, 1. Sorpresa. Fallos, 2. Menos 1. Este ha sido vuestro resultado, un menos uno. Pareja colorada, Juan y Gema. Fallos, 1. Aciertos, 2. ¡Estáis clasificados! os voy a liberar. ¡Ay, bueno! Con todo este revoltijo, yo tengo que recordarle, caramba, cómo se quieren, cómo se achuchan, cómo se abrazan. Aparte de que es fiesta, son extraordinarios concursantes porque vienen a participar y a pasarlo bien y a disfrutar, que es de lo que se trata, ¿verdad? Y a jugar. 160 fulanitos, Araceli y Tusi. Y aparte, 2 conjuntos de creaciones de piel legítima, de piel noble, que ya son vuestros, junto con lo que yo os voy a decir de manera inmediata. Que lo tengo aquí escrito ya. Porque aparte, por haber venido y haberos conocido, para nosotros ya un premio estupendo. Pero vosotras, por participar y no llegar hasta el final, Banestur, agencia oficial de viajes y acogidos, o 93, os invita a un fin de semana volando con Iberia a Santiago de Compostela. Por supuesto. Bonito. Por cierto, que sepan ustedes que con Banestur pueden comprar sus viajes hoy y pagarlos en 3 meses sin recargo. No solamente esto, Araceli y Tusi, sino que también os lleváis 2 sensacionales relojes Vícero y para que tengáis el tiempo en vuestra mano. Y algo más que os daré después. Después, porque ahora me voy a por ellos. Gema y Juan, magníficos locos del Congrio. Qué gran estreno en lo que será la sensación de la Nochevieja. Pareja de ganadores. Está casi obligada a hacer ya las maletas inmediatamente y a enviar una postal de manera urgente, porque os vais a disfrutar durante 9 días. En hoteles de lujo, de una maravillosa estancia, con todas las ventajas y garantías que os ofrece Viajes Barceló, ¿a dónde, querido loco? ¡A Brasil! ¡Bueno! ¡A Brasil! Con Viajes Barceló, un viaje como este. En Viajes Barceló ponemos el mundo en sus manos. Viajes tradicionales, destinos exóticos y viajes de aventura que le permitirán descubrir el placer de viajar. Viajes Barceló. Le llevamos a cualquier lugar del mundo. Y recuerden que Viajes Barceló le lleva a cualquier lugar del mundo. Yo tengo una deuda pendiente todavía por aquí con Tusi y con Araceli, ¿verdad? Porque aparte de lo bien que lo hemos pasado juntos, si es que venían a por ellos, si no se lo llevan ahora, no se lo damos, les da algo. Pues claro, para cada una de vosotras, un fulanito que conservéis con mucho cariño. La enhorabuena y el aplauso de todos. Y hasta siempre. Ahora ya os tenemos que despedir.
me tenéis que dejar, uy, me tenéis que dejar a solas con ellos. Así que pasáis por aquí, que inmediatamente luego saléis reclamadas otra vez. Gracias, enhorabuena. Querida Gema y querido Juan, como es fiesta en las esquinas, las sorpresas que da la esquina con las pistas del abuelo, os vamos a llevar a un edificio que evidentemente en cada piso, en cada ventana y en cada rincón, pues hay un fiestorro tremendo de fin de año y se lo están pasando de maravilla. Tendréis que escalar por el edificio, esperar previamente la pista del abuelo. Habrá cinco pistas, cinco regalos, unos muy buenos, unos menos buenos, unos divertidísimos, otros estupendos, en fin, de todo. Al final solamente dos podrán ser vuestros, pero podéis ir a por todos los que queráis, ¿de acuerdo? Tres penalizaciones, aunque vayáis a por el regalo se irá. Y aparecerán todo tipo de objetos en las ventanas del edificio relacionados con una fiesta de Nochevieja. Sencillamente, escaláis, decís si queréis o no queréis, en fin, sabéis cómo se juega a las sorpresas que nos da la esquina. Dispondréis de dos minutos de tiempo y al fin sabremos exactamente qué es lo que habréis sido capaces de conseguir. Cada vez que metáis la patita, iba a decir, cometáis una penalización de una forma correcta, mejor dicho, sonará este ruido. Que lo sepáis. ¿De acuerdo, Gema? ¿De acuerdo, Juan? ¿Quién lo va a hacer? Lo vas a hacer tú, pues entonces ocupa la señal, la marca Gema, por favor, ocupa tu pupitre y tenéis dos minutos de tiempo para conseguir la gloria camino de 1994. ¿De acuerdo? Que tengáis mucha suerte. ¡Tiempo! No siempre es oro todo lo que reluce, aunque en este caso sé que os seduce. ¿Lo queréis o no? Sí. ¿Lo quieren? Uno para adelante, para adelante, para adelante. Espera, para. A la derecha. Ya, siéntate. Menuda. No está sentado en su sitio. Mucho para atrás, para abajo. Menuda fiestecita y No está sentado en su sitio. Ya, ahora, ya. Menuda fiestecita y en esta ventanita. Vale, es vuestro. Si en este regalo te quieres montar, ni el correcaminos te podrá pillar. ¿Lo queréis? Sí. ¿Lo quieres? Para la izquierda, Dito. Izquierda. Adelante, un poquito para atrás, para la derecha. Para adelante. Siete. Una vistecita en esta ventanita. Muy bien. Es vuestro también ese. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Coged el regalo y no me enfadéis. ¿Lo queréis o no? No. No lo quiere. Suave por delante, suave por detrás. Con este regalo te puedes quedar. ¿Lo queréis o no? No. No lo quieren. Cuanto más lo pienso y más vueltas le doy, más me gustaría saber a dónde voy. Sí. ¿Lo quieren? Tito, para la derecha. Un poquito para abajo, para la derecha. Para adelante, para la derecha. ¡Pate! Adelante, sírate. Una fiestecita en esta ventanita. Es suyo también. Y además coincidió con el final del tiempo. ¡Magnífico! Juan, por favor. Juan, Gema. Muy bien. Escaladores natos, cómo os gusta ir de fiestecita en fiestecita por cada ventanita, qué maravilla. Y esto es lo que ha dado de sí vuestro tránsito por las sorpresas que os da la esquina. Gema y Juan, ya recordaré luego más adelante cómo os ha oído el pasacalle. Bien, no lo quisisteis, el antifaz. Y decía el abuelo, suave por delante, suave por detrás. Y el abuelo sabía muy bien lo que se ocultaba, porque aquí dijisteis que no queríais un abrigo de bisón. Un maravilloso abrigo de lomos de bisón de mi buff que os ofrecía Vega Piel y que en otras condiciones os ofrece, por supuesto. A esto dijisteis que no jugabais a ello. No quisisteis el tercero, el gorrito. Decía el abuelo que dos y dos son cuatro. Coged el regalo y no me enfadéis, decía el abuelo. ¿Por qué? Porque se iba a enfadar mucho si se enteraba, como se va a enterar ya, que no queríais ir los dos a hacer este pedazo de crucero. Mirad lo que dijisteis que no. Un crucero de Semana Santa para dos personas durante 11 días para visitar Gaves en Túnez, Corfú en Grecia y Venecia, Ancona y Cerdeña en Italia. Disfrutar de todas las instalaciones del Transatlántico y Eugenio Costa de la compañía Costa Cruceros. Que, por cierto, todos aquellos que quieran hacerlo hasta el 31 de diciembre en cualquier agencia de viajes van a tener un descuento importante. No lo quisisteis, no jugamos a ello. Y si os quedasteis con la botella, el número 1. Si os quedasteis con el muñeco de nieve, el número 2. Y con el número 5,
el matasuegras. Eso fue vuestro. Os digo, botella, uno, dijo el abuelo, no siempre es oro todo lo que reluce, por lo que dasteis. Dos, muñeco de nieve, dijo el abuelo, si en este regalo te quieres montar, ni el correcaminos te podrá pillar. Y cinco, el matasuegras, cuanto más lo pienso y más vueltas le doy, más me gustaría saber a dónde voy. Y ahora uno lo tenéis que dejar porque solo dos pueden ser vuestros, solo dos. Pues nos quedamos con el 1 y el 5. Os quedáis con el 1 y el 5. Y con el 5, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces no queréis el muñeco de nieve. Ni el correcaminos te podrá pillar, decía el abuelo. Ya nada más, ¿eh? Porque aquí empezaríais corriendo con la buena suerte que os daría esta herradura. Que me la quedo yo, porque para eso no la han querido. Herradura fuera. Y esto ya está, ¿no? Antes de contaros lo que habéis hecho vuestro, permitidme que os recuerde, que les recuerde a todos ustedes, que Juan y Gema, que son hermanos y se quieren, a la vista está, ¿verdad? 250 fulanitos son vuestros, una pareja de candeleros en plata firmada de Pedro Durán ya son vuestros, dos cámaras inteligentes de Polaroid ya son vuestras y 9 días con Viajes Barceló en Brasil, que también son vuestras. Y todo esto, para bien o para mal, ya no hay más que hacer. La botella, no siempre es oro todo lo que reluce, os dijo el abuelo. Y en este caso, sé que os seduce este regalo que aquí se ocultaba, porque vais a tener ocasión de usarlo. 2 compact disc fotoportátiles con los que podréis ver vuestras fotos en televisión. Es tecnología de última generación. Reveláis los carretes en el CD foto y podéis disfrutar de la calidad digital de este innovador producto que puede hacer tantas cosas, incluido que escuchéis vuestros compact disc. Esto es para vosotros. Y os quedasteis con el matasuegras, camino de fin de año. Mira que lo del matasuegras en fin de año. Cuanto más lo pienso, decía el abuelo, más me gustaría saber a dónde va o voy o os llevará. Porque aquí seguro que vais a dar un viaje ya por la luna cuando sepáis lo que se ocultaba. ¡Este coche! ¡Bueno! Estaba en la última ventana y fuisteis capaces de llegar. Este Ford Fiesta Newport, la última novedad de la gama Fiesta, que lo vais viendo mientras que os lo cuento, con un equipamiento increíble, radio cassette con carátula extraíble, volante de bajo impacto, catalizador, característico color metalizado, dirección de relación variable y todo lo demás que tiene. Es un magnífico regalo de fin de año que os ofrece la red de concesionarios Ford de Madrid. Y por supuesto, todo eso, todo esto y lo que os traen Pilar y Geraldine. Un fulanito para cada uno y lo que os damos todos. ¡Este aplauso! ¡Este aplauso! ¡Que pasen! ¡Que pasen los concursantes! ¡Que pasen los concursantes! Acompañarnos. ¡Venid, venid, venid todos! ¡Venid todos! ¡Venid, venid, venid! ¡Venid conmigo! Venid aquí, poneros aquí todos conmigo. Señoras y señores, todos aquí conmigo. A la de tres, feliz año 1994. 1, 2 y 3. ¡Feliz 1994! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego!